El rosarino, el Pacha Bocos. ¿Qué tal, Pacha? Buenas noches. ¿Cómo te va? Hola, Marco. ¿Cómo va? Muy buenas noches. Bueno, qué buen momento el que está atravesando el Deportivo, ¿eh? Sí, la verdad que estamos contentos por el momento que estamos pasando. Estamos trabajando mucho para que se den las cosas así. Así que nada, disfrutando este momento. ¿Pensaste que era gol el cabezazo que te sacó el arquero el otro día? Sí, la verdad que pensé que lo había sacado de adentro. Y nada, después me lamenté por no poder haber convertido ahí, pero bueno, fue muy importante, muy contento por haber entrado la de Dante y haber quedado con los 3 puntos, que era lo que queríamos. Pacha, jornada tras jornada, ¿Español se va convirtiendo en un equipo temible en la categoría? Sí, nosotros venimos trabajando mucho para que se nos den los resultados, así que sí, estamos muy bien como grupo, como plantel. La verdad que nos sentimos muy bien, muy cómodos con la forma de juego, así que nada, sabemos que hay que ir paso a paso y somos conscientes de lo que nos jugamos, así que estamos muy tranquilos. Bueno, sabemos que sos polifuncional, ¿no? Sos un comodín, jugás por derecha, de lateral, de volante, de interno. El otro día lo hiciste donde ya venías jugando hace mucho tiempo con Chumba, con Orsi, ahí con otro panorama, ¿no? Siempre con esa funcionalidad, Pacha, la versatilidad que te caracteriza. Sí, la verdad que bueno, siempre que estoy acá en el club trato de cumplir y ponerme a disposición de lo que me necesitan los cuerpos técnicos, así que nada, me volvió a tocar otra vez ahí jugar en el mediocampo. La verdad que estaba contento por jugar en esa posición y nada, siempre trato de cumplir y de trabajar para el equipo, aportar para el equipo, que es lo más importante. Van a jugar mañana, Pacha, en un campo de juego donde prevalece más la tierra que el pasto. ¿Qué partido crees que va a salir y si mañana hay que aprovechar a fondo la pelota detenida? Sí, sabemos que la cancha no está en buenas condiciones, va a ser un partido muy duro, que hay que ganar la dividida. Calculo yo que si nos hacemos fuerte en el mediocampo y ganamos la dividida, ahí va a estar la clave para abrir el partido. Obviamente que la pelota parada es un fuerte nuestro, ya lo sabemos. Lo trabajamos mucho en la semana y nada, hay que ser inteligente en ese sentido de quedar fules y estar bicho para cada pelota parada que tengamos y ganar la dividida va a ser fundamental. ¿Cuánto puede influir el poco descanso, ¿no? Jugaron el miércoles y ahora mañana, ¿no? Sí, la verdad que bueno, que obviamente se siente. Nosotros igualmente veníamos de una fecha libre y pudimos trabajar muy bien esa semana. Creo que ellos también, los de Cambaceres, van a sentir más el cansancio que nosotros. Y nada, obviamente nosotros en el camino este que venimos, en el transcurso del partido que venimos una racha victoriosa, también nos da ganas de que vengan todos los partidos seguidos. Así que nada, estamos preparados para lo que viene. De hecho, en cancha de Alem no estaba en buenas condiciones la cancha del Lechero y ustedes jugaron bien, ¿no? A pesar de las adversidades y ganaron de manera justa. Vienen ya de 4 partidos consecutivos con triunfos a domicilio, Pacha. Sí, la verdad que sí, la cancha de Alem no estaba en buenas condiciones y creo que esta de Cambaceres va a estar peor todavía, así que nada, estamos muy bien, de visitante nos está yendo muy bien. Así que nada, esperemos seguir por con esta racha y por este camino. Si bien, Pacha, todo esto es partido tras partido, ¿relojean cómo sale Real Pilar cada jornada? No, nosotros estamos enfocados en nosotros. La verdad que confiamos mucho en el trabajo que estamos haciendo. Todavía falta mucho y no hay que relajarse, todavía no logramos nada. Sí, se nos vienen dando buenos partidos, pero nada, sabemos que tenemos que seguir ganando, que está todo muy parejo y nada, hay que seguir así como venimos, nada más, tranquilo. Contanos cómo les fue, sabemos que fuiste con Apuso, el capitán y el técnico del equipo, hubo una reunión que primero se inició con los capitanes y técnicos de primera, después fue sumándose los futbolistas de ascenso.
con Federico Beligoy, ¿no? El mandamás del arbitraje. Contanos un poco qué se resolvió ahí. Ahora es un poquito extraño, ¿no? Que solamente pueda reclamar el capitán. En tu caso, recae esa responsabilidad. Ahora, si hay un delantero que le comete una infracción, ¿no puede discutirle al árbitro? Sí, sí, justamente fuimos, ayer tuve una reunión ahí en la AFA, estaba Beligoy, también estaba el presidente de la categoría, y sí, nos explicaron eso que solamente el capitán y por ahí el que esté involucrado a tal falta o por ahí, qué sé yo, el do nuestro comete un penal y le puede procesar al árbitro, le puede explicar el árbitro al do que hizo la falta y a mí que soy el capitán. Y nosotros, yo en este caso que soy el capitán, tenemos un minuto para explicarle al resto de nuestro compañero lo que el árbitro cobró, ¿viste? Es lo nuevo que se va, creo que a partir del partido de mañana con Macele no, pero ya el próximo ya empieza a regir esa regla y se va a molestar a todo aquel que se pase de la protesta y bueno, hay que tratar de evitar esas tarjetas que al fin y al cabo te puedes terminar perdiendo un partido. Tal cual. Ahora, yo te escuchaba atentamente. Vos decías, el 2, ponele que comete una infracción. ¿Y el que recibe la infracción, ponele y no se lo cobran? ¿El delantero también, en este caso? También. Creo que se le puede dar una explicación y junto al capitán. Siempre el que esté involucrado en la falta y el capitán, se le puede dar una explicación. Eso fue lo que nos dijeron. Y si nosotros queremos comunicárselo al resto de los jugadores, nos da un minuto para explicárselo. Que eso va en la disputa, porque si también queda medio raro, porque si un equipo va ganando y se claro, le van al árbitro encima y te da un minuto, y si encima que en esta categoría se juega poco ya de por sí cuando va ganando, eso se puede usar, viste, mucho en el sentido de hacer tiempo y todo eso, así que bueno, esperemos, voy a ver cómo lo manejan los árbitros. Claro, cómo se va a ir acomodando. También sabía, claro, Pacha, que si el capitán es el arquero, puede designar un subcapitán de campo para poder reclamar, ¿no? Claro. O si el capitán es, en ese caso, le hacen un penal o algo y está tirado en el suelo, por ahí puede ir otro jugador designado por el capitán a protestarle o a hablarle y que le dé una explicación. Ahora, si bien en la primera C no hay nada para discutir, porque hasta ahora los arbitrajes, yo creo que vamos a coincidir, fueron bastante buenos, ¿no? No hay nada para reprochar. Quizás en primera, en la B Nacional, se han visto algunos partidos quizás polémicos, ¿no? También deberían revisar, ¿no?, el tema de los arbitrajes, que no haya tantos errores más que en la protesta, ¿no?, generalizada. Sí, obviamente esto va todo de la mano. Creo que bueno, que se vienen viendo errores por ahí en otras categorías. Por suerte, nosotros en la primera C hasta ahora no nos ha tocado nada y bueno, esperemos que sigan así con este buen arbitraje en la C y bueno, después obviamente tienen que corregir, tienen que hacer una autocrítica. Ellos también, por lo que hablamos en la charla, son los primeros que se hacen una autocrítica y tratan de corregir para que todo mejore, ¿no? La última, Pacha, no sé si se habló allí algo, algún trascendido, viste que por ahora hay un solo ascenso, la hace muy injusto. ¿Se habló algo de un hipotético segundo ascenso? No, todavía no se habló nada. Obviamente que esperemos que revean ese tema y que se pueda haber algún ascenso más, pero bueno, por ahora no se habló nada. Ayer no se habló nada de eso. Dayan Bocos, te agradecemos como siempre, la diferencia con Furia Española. Mañana lo mejor, a ganar y a treparse la punta. Dale, muchas gracias Marco, muchas gracias Ariel, así que nada, esperemos mañana que ando con los tres puntos. Dale, abrazo españolista, ahí estaba el capitán del equipo rosarino, Dayan Bocos.